El hecho se produjo este domingo de madrugada en la avenida Pinedo, cerca de la Ande. Resultó víctima Rodolfo Rolón, médico pasante y bombero voluntario. Según comentó, aproximadamente a las 3 fue adelantado por dos motociclistas en plena avenida y luego vio que una mujer cayó al costado de su automóvil, por lo que bajó a ayudarla. Dijo que segundos después llegaron 4 personas en 2 motocicletas que arremetieron contra su automóvil con machetillos y luego le jugaron a él con arma blanca. El sábado amaneciendo domingo, más o menos a las 3 de la mañana, yo me estaba yendo por la ciudad, estaba recorriendo la ciudad, hasta que más o menos frente a Subli, yo me doy cuenta que 2 motos pasan, una a mi izquierda, otra a mi derecha. No sé si era o estaban jugando carrera o qué están haciendo. Lo que sí, que una tercera moto se cae más o menos detrás de mi auto y se va arrastrando y queda por mi auto la parte de abajo, tipo impacta por la parte de atrás del vehículo. Entonces yo me encosto y salgo del vehículo y miro, veo que es una chica que está embarazada. Me enteré que tiene 17 años la chica, estaba totalmente inconsciente, estaba sangrando la cabeza y le alzaron, estaba goteando la cabeza de sangre. Le llevaron sus acompañantes, le llevaron al paseo central. Entonces yo le dije a mi acompañante, le dije, voy a ver qué pasó. Yo me presenté, nosotros siempre tenemos un protocolo en los bomberos, en estos casos de decir fuerte, soy bombero, yo voy a ayudar. Y las personas que estaban ahí me dieron el lugar, me dieron el paso para que yo pueda ver, revisar a la chica. Entonces yo le estaba revisando a la chica tranquilamente, hasta que vinieron 2 personas, o sea, 2 motos, 4 personas con machete, no sé en qué estado ellos, no querían saber nada. Dijeron, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Dijeron en guaraní. Y prácticamente vieron el auto estacionado y directamente se fueron a atacar a mi auto. Se fueron a romper los vidrios. Ahí van a ver las fotos. Y yo prácticamente me fui y le dije, ¿qué pasó? Yo le iba a ayudar a ustedes. Yo soy bombero, me presenté bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué hicieron eso? Y ahí ni me dejaron decir todo eso. Y las 4 personas que estaban vinieron me atacaron con machete. Me agarró solamente, por suerte, vamos a decirle, me agarró uno solamente en la cara, la parte del labio y la parte del mentón. Pero por suerte no tuve otra herida, ¿verdad? Viendo que 4 personas vienen con machetes enormes, no sabes qué va a pasar de vos, ¿verdad? Y es triste que la ciudad no tenga seguridad, que no pueda salir tranquilamente a disfrutar un fin de semana con la familia. Ellos ni sabían que yo tenía en el vehículo criatura, no sabían si estaba mi mamá, mi papá, personas mayores. Y es algo triste, ¿verdad? En ese sentido. ¿Y dejaron tu automóvil con daños muy graves? Y prácticamente es irreparable, ¿verdad? Lo que, o sea, pidiendo, prácticamente tenemos que costear todo otra vez, ¿entendés? Es algo que no, ¿cómo decir? Es algo que para mí, por ejemplo, fue querer, con el afán de querer ayudar, salí perjudicado, ¿verdad? Para tener una idea nomás, la audiencia, todos los parabrisas, trasero, delantero, de los costados, todito sí. Roto. ¿Esto rompieron con el machetillo? Con el machetillo, sí. Y eran como 4 o 5 personas. ¿Y después cómo digamos, pudo zafarse de ello, Rodolfo? Había una persona, no sé si estaba por ahí, pero que llegó a tener, no sé con qué le espantó, yo no sé si fue un arma, no sé, alguien sacó. Y ahí empezaron ellos a retirarse del vehículo. Uh-huh. Ellos apenas se retiran del vehículo y yo empiezo a agarrar el vehículo y salgo de ahí, ¿verdad? Me voy y le pregunto al acompañante si estaba bien y directamente me voy al hospital, uh-huh, ¿verdad? Para que me revise y demás cosas. ¿Y la chica accidentada? Y la chica accidentada, no sé cómo se fue al hospital. Yo llegué al hospital y ella estaba a mi lado. ¿Estaba también en el hospital? Estaba a mi lado. Le tuve que preguntar si estaba bien otra vez y ella prácticamente no sé si me pidió disculpas, me dijo que ellos no sabían lo que hacían y todas esas cosas, porque todas las personas que estaban ahí mientras yo les estaba auxiliando se dieron cuenta de lo que pasó. Ellos me dejaron que yo les revise, que yo les... Uh-huh. Y las 4 personas que vinieron, lo que vinieron sin qué ni para qué, ¿verdad? No sé en qué estado, a hacer lo que hicieron. O sea que la chica forma parte del grupo entonces, ¿verdad? Y eso no sabría decirte, uh-huh, no sabría decirte. ¿Y hay denuncia? ¿Ustedes radicaron denuncia? Realizamos una denuncia en la comisaría de Itacurubí. Mm-hmm. La comisaría de Itacurubí. Yeah. Que es lo que ha meritado, ¿verdad? Porque prácticamente el acompañamiento policial fue nulo, por decir así. Ni fotos del vehículo, ni
ni preguntaron a la gente que estaba ahí, ni a la persona, a la chica misma preguntaron nada. ¿Verdad? Qué bárbaro. Pero ha de haber algún circuito cerrado por ahí cerca, Rodolfo. Y habrá, yo creo, me imagino que habrá por ser avenida, ¿verdad? Ojalá que la policía haga su parte y consiga, ¿verdad? Ojalá que sí, ¿verdad? Porque la verdad que es muy, muy triste, ¿verdad? Cualquiera le pudo haber pasado. Y me di cuenta que ya estaba arrastrándose viniendo. Uh-huh. Y como yo me iba muy despacio, yo no se quedó por mi vehículo en la parte de atrás. Uh-huh. ¿Verdad? Y yo me quedé tratando de ayudar. Entonces salí así, ¿verdad? La denuncia está radicada a la comisaría de Itacurubí. Espera que la policía identifique a los autores del brutal ataque.